generalmente lo hacemos así, en las peñas restringidas que hemos estado publicitando a veces con ocasión de los días domingos, que nos encomendamos hacer estos encuentros familiares aquí en nuestra casa, la Matriz Musical, heredera de la Casa Matriz. Y bueno, generalmente partimos así nuestros encuentros, con una gaita que invita a todos a convocarse en un lugar donde nos comemos un picoteo, recorremos mi taller, así que voy a hacer la misma previa. Mientras llegan más personas, voy a ir a darme una vuelta con el teléfono hacia mi taller, hacia las dependencias de esta Matriz Musical. Vamos, un momento, acompáñenme. Ah, qué bueno. Mira, esta es una gran impresión de Casa Matriz, un taller de serigrafía donde se imprimían estos grandes papeles. Este es un gran papel mural, es una foto familiar, la foto de los hijos de la familia Scucciarini Navarro. Bien, Mónica, ¿cómo estás? Laura, Claudia, bienvenidos todas y todos. Esta es la casa, bueno, hay un mueble aquí. No se pierde la señal, ¿no es cierto? Este es un pequeño hall, acá hay habitaciones. Esa habitación de ahí es un taller de unas personas que hacen tatuajes, encuadernaciones. Hay varios emprendimientos personales aquí. Esa colección de botellas, por supuesto, no son mías. He trabajado con violichelos algunas veces, pero no le hago mucho. Esta es una pequeña colección de instrumentos, un guitarrón chileno, una tromba marina, unas plantitas, una planta sagrada, la viola del Calenda Maya. Y por aquí, mi taller, el lugar de escritorio donde hacemos los planos, las libretas, en fin. Ahí está el mesón. Esta es una guitarra que estoy restaurando, que comenté, puse el otro día por internet, que la había comprado hecho bolsa, y aquí estoy ahora restaurándola. Tiene muchos avances, he inventado algunas cositas ahí para poder sostener su firmeza. Ahí están todas las piezas que he logrado restaurar, el brazo completo. Felipe Ignacio Valdés, ¿cómo estás? Los maceteros. ¿Qué onda los maceteros? Ahí hay un cuadro venezolano que estoy haciendo. Ese es su molde, su horma. Y bueno, por aquí están las partes de otro cuadro venezolano que vamos a hacer en paralelo. Y tiene ahí un centro de moralillo, es de Raulí. Estamos ahí iniciando. Y estas, mira, estas son las guitarras que empecé a hacer con los leños de esos somieres de cama. Por supuesto, están sus adelantitos, cada guitarra con su diapasón. Esta tiene el cuerpo emulando el de una viola gamba. Hola, Gloria Brito, ¿cómo estás? Ana María Vilches, ¿cómo estás? Manuel Paragués, Carlos Fernández. Sí, esta es otra guitarra, un modelo más acuático, así, con un hombro caído. Y esta es la hermana pequeña de la María Alfonsina. Todavía no tiene nombre, por supuesto, pero la estamos armando. Va a estar afinada en sol o en la, quizás, como un requinto. Es un poco más pequeñita, más cortita. Mira, ahí hay una serie de instrumentos que están por reparar, algunos abandonados. Ahí hay una guitarra que le cambié la tapa. La tapa de esta guitarra original se destrozó completamente. Una Taylor. Súper buena señal, qué bueno. Leonardo Mellado, Cristian Araya, ¿cómo están? Se ve filete. Qué bueno. Sí. Hola, Tatita, hola, Naí, pues, ¿cómo estáis? Por acá nos vemos, pues, mira. Bueno, esa guitarra, como les decía, le estoy restaurando ahí la tapa. La cambiamos, pusimos una tapa nueva, una boquita nueva, porque la original se hizo mierda. Jessica, ¿cómo estás? Mira. Aquí está la pequeña biblioteca. Carpetitas, por allá andan algunos planos. Ah, miren lo que tengo acá. Una cosa que de la que me enorgullezco mucho, pero no estoy a la altura, por supuesto. Mi título de profe de la Universidad Metropolitana. ¿Se ve con nitidez? Ahí está. ¿Viste que no era nada cuento que era profe? Y ese, miren, ese retrato está hecho en tinta china. Y lo hizo un muchacho una vez en un programa, fue un programa de radio, que era una como radio comunitaria. Y el programa duraba como una hora y media, y en esa hora y media, apenas partí tocando, la primera canción que toqué partí con ese acorde, un fa sostenido menor, que es el que él dibujó ahí.
Él me tomó unas varias fotos en esa primera canción y después se puso a pintar. Cuando terminó el concierto, me regaló ese dibujo. Maravilloso. Lo conservo con mucho cariño y admiración. Y ese también me lo regaló un muchacho que estudiaba en el Lastarria también, parece. O no, ¿por dónde estudiaba? Parece que en el Lastarria. Y él le reparó unas cosas y en agradecimiento, además de pagarme por mi trabajo, me regaló ese retrato también. Está bueno. Y miren, esa es una vez que salí en el The Clinic. No salí en la portada, pero una página se destinaron ahí. Aquí está Durgandida. Ahora descubrí que los de la boutique del luthier, David, están trayendo a domicilio, tienen delivery, así que y le llegaron los micrófonos, llegó todo. Así es que voy a poder terminarla al fin. Ahora que estoy en encierro, tengo tiempo para todo. Como ven, he estado haciendo un montón de cosas. Reparando, restaurando. Y el genial el cuadro, ¿no es cierto, Gloria? Qué buena. Sí, eso es desorden, ¿no? Ay, mira, eso que está ahí es una viola da gamba que alguna vez inicié, pero nunca la he terminado. Fue mi proyecto de aprendizaje. Y qué bueno, ¿no es cierto, Toti? Qué buena, mucha gente que se está sumando, qué rico. Héctor Tito Bravo, ¿cómo estás? Rogelio, desde Valdivia, mira, ay, me quedé pegado ahí mostrando. Esto me lo hizo la Francisca Márquez, una compañera de Calenda Maya, que un tiempo le hizo a los mosaicos y es muy artesana. Y aquí, mira, por ahí hay unas cuestiones que andan colgando, es una guitarra latina, esa es muy parecida a la guitarra con la que voy a tocar ahora, ¿se acuerdan? La Karina, la Carmela, la tengo ahí en ese mesón, mira. Allá está, debajo de esa cajita de violín está. Claro, ¡ting! Esa fue la primera guitarra latina que hice, la hice con restos de una guitarra eléctrica. Sí, qué bueno, Altea, Altea. Primer concierto que va a haber, mira. A los duendes les encanta este taller. Y ese fue mi primer experimento como guitarra escolar. Con eso me inicié en la onda de hacer guitarras con estudiantes, pensando en niñas y niños en colegio. Un tutorial de mis canciones, hoy tengo tantas cosas por hacer que estaría interesante. El balón de gas, ¿cuál? Se vio por ahí, es el de la. ¡Ting! Es el que conecta con la ducha. Mi colección bueno, los focos no los tengo ahora, las lámparas en el mesón, porque está. Ah, mi compadre Daniel, que se fue al otro lado. Eso. Sí, solamente estoy haciendo un paquetito de tiempo para que la gente vaya llegando. Esta es la vista que tengo, son mis ventanas. San Francisco de Asís que acompaña ahí, ¿viste? El gato revolucionario rojo y negro. Bueno, voy a ir ubicándome por allá por el escenario para que vayan también conociendo los otros lugares de la casa. Ese era mi taller. Aquí hay otra habitación misteriosa y este es el taller de unas personas que hacen guitarras eléctricas. Vamos a entrar a su taller, aunque no tenemos preparado el ambiente, pero les quiero mostrar ¡pam! Unas guitarras que hace aquí mi amigo. Joaquín Luthier, él está haciendo esa guitarra, está haciendo este tipo de guitarras. Aquí se fabrican, cada artesano fabrica sus propios artes. Aquí él tiene varios mangos de sus guitarras eléctricas. Ahí tiene un cuerpo de una guitarra eléctrica. Así es que la matriz musical es una casa muy antigua. Mira, te encontré aquí. Mira quién estaba aquí. Hace mucho rato que no te veía. ¿En serio? ¿Y estabas aquí desde qué hora que te quedaste aquí? Me cago, ching, qué bueno. Vamos, salgamos de acá. Menos mal que la vi porque no tenía idea. No tenía idea que se había quedado en esta habitación. Qué choro. Delante me metí aquí a dejar una silla. Seguramente en ese momento se. Seguramente en ese minuto quiso meterse ahí. Bueno, vamos a ir bajando de aquí. Ah, miren lo que tengo acá. Este lo tiene la Mónica Hasbun, que estaba recién ahí. A los amigos y la compañera. Este es el primer cassette, mi primera producción musical. Chán. Menos mal que entré, sí. Y esta es mi segunda producción musical.
Buena, era Jesuquiltro en ese tiempo. Qué buena. Tan linda esa gata, la gata negra. Mena, ¿cómo estás, menita? Veo a la gente aparecer aquí, me pone muy contento. Yo me tengo que ir a ubicar ahora, ¿viste? Está, mira, hay un cuadro. Ese es un gran mural de una culebrita de la Brigada Negotrópica. Ellos trabajaron aquí. La Telly, una pintora que pintó la casa. El exterior de la casa esta, la matriz musical. Una casa grande del año 30, que bueno, aquí está un poco de desorden, mi piano, unos dibujos también, unos grabados que me regalaron alguna vez. Ese mi piano no se ve mucho ese. Y este es un piano de un amigo que restaura pianos y que lo tiene acá. Qué buena, ha venido esta gente, así que vamos a ir partiendo. Voy a ubicar esto en su punto. Lo tengo aquí en un punto exacto. Chan, parece que está todo en vista. Genial. Muchísimas gracias. Leonora, mira, qué buena, llegó tanta gente, qué bien. Me siento muy contento. Ahora me aparezco en escena. ¿Les gustó el paseo por la matriz musical? Espero que sí. No puedo interactuar con ustedes porque el teléfono está allá. Cada 5 minutos voy a darme una vuelta a ver si es que sigue la señal en pie. No juegues con mi cable, por favor, Selva. Se me cruzó un gato negro recién. Una gata negra. Así que seguro voy a tener buena suerte. Sigo
¿Qué hago con el alma si anda dividida en dos? ¿Qué hago con el peso de mis ganas por tu arroz? ¿Qué hago con el hambre? ¿Qué hago sin tu sombra bajo el sol? ¿Qué hago con la linda historia escrita entre los dos? ¿Y hacia dónde irán mis caminatas sin tu voz? ¿Dónde la vergüenza? ¿Dónde la vetusta educación? ¿Cómo hacer un puente, un retorno hacia nuestra estación? Y así son las cosas, mueren rosas y también se esconde el sol. Y así como mueren, también nacen flores en mi corazón. Y así son las cosas, mueren rosas y también se esconde el sol. Y así como mueren, también nacen flores en mi corazón. ¿Por quién? Por ti, por mí. Esta vez será por mí. Hermano grande, gigante, eterno, duende
Yo estoy súper contento, voy a ir a mirar la pantalla e interactuar con ustedes un poquitito. ¿Se escucha bien? Ah, dice que se escucha muy bien y dulce desde Chiloé, las clases que alcancé, o sea, las personas que alcanzo a leer. Qué bueno que se escucha bien, me quedo conforme y tranquilo. Después voy a guardar esta grabación, yo creo, para poder ir leyendo todas los comentarios que han hecho. No sé si para responder todo lo que preguntan, pero por lo menos para darme el gusto de recibir todo ese cariño. Del disco A los amigos y la compañera. Y en esta sangre cansada de correr.
fantasía. Necesito el fin de ti, amiga, que estés dispuesta siempre a darme una caricia, que estés contenta cuando tengo una alegría, que nunca llores si es que estoy en agonía. Yo simplemente necesito tu dulzura para hacer más fácil mis duros y agrios días, mis agrios días, mis agrios. Completa, esa producción es del año 93. Fue mi primera producción musical, como les decía hace un tiempo atrás. En ella incluir canciones que hacían referencia a eso, justamente a los amigos y la compañera. Hubo algunas canciones también que no quedaron en ese registro, puesto que no estaban dedicadas a ninguno de aquellos paradigmas. No era ni para amigos ni para mi compañera de aquel tiempo. Esta es una canción que habla del registro de aquel momento, de la desesperanza que comenzaba a abatir a muchos, a muchas de nosotras, que sentimos nuestra alma, a veces, ¿cómo decirlo?, quizás un poco traicionada, cuando supimos que lo que se venía en adelante era justicia en la medida de lo posible. Aún no veo una alameda abierta, ni hombres andando por su seno, ni condena la opresión, ni tampoco un cielo limpio a su lado. Aún no veo voluntades ciertas, más que intereses negros, negros como aquel rincón donde te parece el rostro de ni muerto, porque pintaron de alegría este presente entristecido, porque no buscaron los rostros de los desaparecidos. Fue tanto tiempo por la fuerza y hoy es el tiempo de razones, mas yo veo camino, la razón está en la gesta, por la vida, con la vida, la vida desaparecida y la guitarra prohibida. Dejar a Dios la libertad de dar perdón y olvido a los que crucificaron su pueblo. Dejar a Dios la libertad de dar perdón y olvido a los que crucificaron su pueblo. Esa frase escrita en el año 91, que no quedó registrada en ninguna grabación, se las muestro ahora aquí, pero eso me hace recordar que estamos en un Viernes Santo y esto amerita una alabanza al Señor. Dios escribe recto sobre línea curva, así será que algunos en la furia acusan del menor y sin ningún pudor escapan del castigo con justicia injusta. Barabarabapá, que tu dolor a Dios le gusta. Barabarabapá, con el temor de Dios te asusta. Dios te ha atrapado en una dictadura con los falsos curas que abusan del poder, se acuestan sin
en su jardín. Dios vive atrapado en una dictadura, oh, 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 la milicada con los brazos oscuros, que a los hombres mujeres se acuestan sin mujer, opinan que es pecado la entrevierna dura. Tu placer a Dios disfruta, para barabapá, con el temor de Dios te asustan. ¡Aleluya! Cristo se retuerce en el barrero, de verdad pues el mistero, de soltando su jardín, legionario vale. Cristo se retuerce en el barrero, de verdad pues el mistero, de soltando su jardín, diputado vale. Cristo se retuerce en el barrero, de verdad pues el mistero, sigue conectado todo el mundo. Qué bueno, desde el bosque alcanza a leer. Como siempre, ya podemos volver a disfrutar con el mismo techo, por supuesto. Ojalá no sea breve, vamos a estar un buen rato jugando por aquí. ¿Eh? Ah, qué buena. La Totita, como ahí está recordándole a la gente que también estamos haciendo. Qué bueno, Beatriz, con un vinito. Oye, pero qué buena. Esa Sor Juana, que ad hoc la canción. No se escucha bien la voz, me dice José del Carmen. ¿Sí? ¿Será que se pierde un poco la voz? A ver. Voy a ver, te doy un gris más. ¿Cómo me acercar más al micrófono? Ahí. Tengo aquí el equipo de sonido instalado, gracias a mi querido amigo Felipe Aranda, que viene siempre apoyándonos con el sonido en las peñas restringidas que hacemos a veces los días domingos. Voy a invitar a una querida amiga, mi amiga Atril, para mostrarles una canción que está solo aquí en mi cuaderno por ahora y espero que la disfruten. Tiene algo que ver con esta incapacidad que tuvimos mucho tiempo de hablar y decir las cosas y de expresarnos claramente para que entendieran lo que nos pasaba a todas nosotras como sociedad. Las palabras que se quedan sin salir y tú no escucharás, las ideas que yo te quiero contar y nadie escucha más, la utopía de vivir en la busca de señal para ver el sol. Los obstáculos que pone el caminar, esto es así nomás. Los deseos de retorno y no saber qué hacer para llegar. Los deseos de salir, los deseos de volar. Los deseos que nos dibujamos en la piel esta vez. Los caminos que te obliga el devenir de la desigualdad, los temores al futuro, al abandono, a la falta de pan, el temor al que gobierna con la gota del terror, los deseos que los más capaces se hagan cargo esta vez, y los demás que se vayan todos. Los demás, los que se vayan todos. Y los demás, los que se vayan todos. Que se vayan todos. Que se vayan todos.
Que se vayan todos los que provocaron esto. Una señora mayor vendiendo paños de cocina en un semáforo. Y hoy, el caballero de los sándwiches en la galería. Qué pena el pago de Chile. Ay, qué pena el pago de Chile. Ayer, una pequeña niña va vendiendo flores por el parque forestal. Y hoy, unos muchachos aspirando gasolina bajo el puente. Qué pena ese rostro de Chile. Ay, qué pena ese rostro de Chile. ¿Qué se puede hacer para cambiar este paisaje que me duele al caminar? ¿Qué se puede hacer para que el dios dinero deje de imponer su mal? ¿Qué se puede hacer para escapar de esta rabia que se vuelve visceral? Yo no quiero tu odio, yo quisiera devolver sonrisas a tu mal. Uniformados y civiles van robando las riquezas del país. Y hoy los caraduras argumentan que no existen los recursos. Qué pena que tantos ladrones en Chile. Ay, qué pena, tenemos ladrones por miles. Ayer un campesino rumbo a casa es arrollado por el auto de Martín. Hoy la justicia determina Martín Silva es inocente. Qué miedo los jueces en Chile. Ay, qué miedo justicia de Chile. ¿Qué se puede hacer para cambiar este paisaje que me duele al caminar? ¿Qué se puede hacer para que el dios dinero deje de imponer su mal? ¿Qué se puede hacer para escapar de esta rabia que se vuelve visceral? Yo no quiero tu odio, yo quisiera devolver sonrisas a tu mal y amarnos con todos, cuidarnos con todos, amarnos, cuidarnos y amarnos. Despertamos para empezar a querernos. Estoy convencido de eso, de que para eso despertamos. Acabo de darme cuenta que hay una canción que quiero tocar que tiene cejillo y no lo tengo aquí, lo tengo ahí en la cocina. Me esperan 2 segundos mientras voy por él. Ojalá mi gata les haga buena compañía. Sé que está muy cerca de mí y lo voy a encontrar alguna vez. Y una buena vez, no se vayan, por favor. Y he llegado. No era más que este pequeño momento. Porque a propósito justamente de despertar y de darnos cuenta que de pronto, después de permanecer tanto tiempo dormidos, confundidos, pensando que aquella triste realidad que acabo de mostrar en este retrato de Chile no era más que una pesadilla somnolienta, de pronto nos dimos cuenta que era nuestra realidad y que era necesario despertar.
Desperté, me miré al espejo y me vi destrozado y bello. Desperté y me vi desnudo, desperté y quedé perplejo. Solo me encontré el reflejo del que yo soñaba ser. Desperté. Desperté y al abrir los ojos descubrí que no estaba solo. Encontré a cientos de miles, a millones que marchaban, que cantaban y peleaban y empezaban a querer. Y formé la primera línea de esta historia con los versos de los que no tienen nada que perder. Más atrás se entonaban cantos que cantaban de victorias, de caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. Desperté y me vi entre nubes. Desperté, se fue el arco iris. Desperté y tomé despacio las heridas que me hicieron, y con otros malheridos mis heridas me sané. Desperté, me miré al espejo y me vi destrozado y bello. Desperté y seguí despacio las heridas que me hicieron, y con otros malheridos mis heridas me sané. Se escribió la primera línea de esta historia con los versos de los que no tienen nada que perder. Se escribió la primera línea de esta historia que hablará de un pueblo hermoso que encontró la libertad. Y también cantaremos cantos que hablarán de las victorias, de caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. Caídos, muertos, ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, muertos, ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, muertos, ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, muertos, ciegos, no les vamos a olvidar. Más de una decena de muertos, dos ciegos, más de 400 mutilados, no podemos volver a quedarnos dormidos. Esto también sale de la calle. Allí la voz, allí la voz, allí la voz.
guitarra que tengo allá. Me pone nervioso. Ah, que bueno, voy a mirar la transmisión, si es que sigue ahí, que no se me vaya a caer. Se me lee. Qué buena. José, ¿cómo estás? Martín Barrientos ha quedado aquí. La donación es totalmente voluntaria, Martín Barrientos, por supuesto que sí. Y el que no puede, por favor, no hay ningún problema. Se entiende perfecto. Esta es la oportunidad que nos brindó portaldisc.com, que alguna vez funcionó con la plataforma. Todos mis discos están ahí en Portaldisc, ¿no? O sea, claro, están ahí, igual que en Spotify y en todas las otras plataformas. Entonces, una buena reinvención de Portal Disc fue esta, permitirnos hacer teletrabajo. Y así como, no toda la gente, pero algunas personas tienen la posibilidad de trabajar desde sus hogares. Yo también me enclaustré, como les mostraba hace un rato, en mi taller. Pero también extrañaba este espacio de encuentro. También, por supuesto, es tremendamente necesario como para cualquier trabajador. Entonces, fue una buena oportunidad. portaldisc.com/aportestatabarahona. Si alguien tiene la posibilidad de hacer un aporte a este trabajo, por supuesto que bienvenido. Los que no, por favor, quédense, sigan disfrutando de este momento, porque lo importante es eso, esparcirnos con la música. Esa canción era del disco, estuvo en el disco Trovador y también apareció en el disco Fotografías. Fue el disco Fotografías del 2011, mi primer disco en formato profesional. Y pusimos en él las canciones que mi productor ejecutivo, Rafael Egaña, compañero de Calenda Maya de hace muchos años, amigo de toda una larga vida, hermano de este camino, que me tentaba muchas veces con hacer una producción. Cuando hicimos el disco Fotografía, lo hicimos de forma conjunta, asociamos fuerzas y con él escogimos una serie de canciones que él y yo considerábamos que eran importantes. Y pusimos en ese disco una que había compuesto yo ese mismo año, 2011, es la canción más nueva del disco. Semillas de amor y vino, con
creo que es del año 96, 95 quizás. Yo te regalo este domingo, te doy mis manos y mi boca que besa y canta para ti, para regalarte hoy también mis madrugadas de desvelo cuando me interno en los recuerdos de tu pelo, donde cobijé la amargura suave de mi voz y mi piel. Toma mis palabras hoy, y es que estoy harto de mí para encontrarte, amor mío, salí. Al caminar este domingo, esa canción es del año 91, me fui muy atrás.
Este año 2019, el año que acaba de pasar, hicimos el lanzamiento del disco Retratos y reeditamos ahí un par de canciones que son muy antiguas. Una que quedó, ya había sido grabada en el año 93, una canción del lado A, dedicada a los amigos. Esta canción la compuse especialmente después de conocer a una queridísima amiga, hermana también de Calenda Maya de muchos años, la Miriam. Miriam Bucela, una compañera nuestra que es alemana, ya es más chilena que alemana, lleva más años viviendo en nuestro país que el tiempo que pasó en el suyo, desde que, en fin. Y bueno, en aquel tiempo compuso una canción que hablaba justamente de esta mujer extranjera que venía a batírsela a nuestro territorio. Sin embargo, este año 2019 la reestrenamos y le dimos un giro a la letra. Quisimos inspirar esta canción más bien en el otro segmento de mujeres que llegó en algún momento a nuestro país atormentadas por futuros, por presentes muy duros en sus tierras y vinieron a las nuestras a buscar mejores destinos. Cargaron, como mi padre y como muchos que se vinieron del campo a la ciudad, que cargaban con el peso de ser huaso, mi amiga Dora y muchas y muchos cargaron con el peso de ser negros. Negros en sus ojos y un rayo de noche ahí en su pelo y lo desde lejos sí tiene en su memoria aún una flor aroma de distancia viene a formar parte de mi suelo a nadar en aguas de mi puerto alejando sueños van de lejana soledad dando su a la nieve de los Andes. Tiene sonrisa de mujer, tiene coraje de corcel, tiene otra sangre, otra ciudad, y está en mi tierra. Ha cambiado el rumbo de la ruta, que siguió mi pie cada momento, está alegre en mi país y le quiero siendo así una dulce extranjera. Es tan distinta en mi jardín, pero igual sabe sonreír. Es tan distinta a mi cantar, mas yo le quiero. Tiene sonrisa de mujer, tiene coraje. Quedó en esa grabación que les hablaba hace un rato atrás, del año 93, pero también quedó en la de este año 2019, Retratos. Aquí están la guitarra de fotografías, la guitarra de imágenes y la guitarra de retratos. Undalisa, María Alfonsina y Danisabeth. El mismo año de este... ¿Están ahí? Mira. De pronto tuve un miedo a que se hubieran ido. Ah, qué bueno, están ahí aún. Eduardo Shepard recordándole a la gente que si quiere puede hacer algún aporte. Muchísimas gracias. Qué buena. Te agradece el cariño y la atención a eso. Les contaba que ese año 93, cuando lanzamos esa producción, esa producción a los amigos y la compañera, fue un año muy particular para mí. Meses antes, a fines del 92, había empezado a formar parte de esta prestigiosa agrupación de música y teatro medieval Calenda Maya, cofradía en la que participo hace casi 30 años ya, y 27, 28 años ya por lo menos, desde el 92, 28 años voy a cumplir este año. Y
Bueno, ese año 93 fue muy clave porque llevaba muy pocos meses en el grupo y tuve la oportunidad de viajar a otro país. Viajamos a dar un concierto en una sala del Teatro Carnegie Hall en Nueva York. Y era la primera vez que yo andaba en un avión y además la primera vez que andaba fuera de mi país. Así es que fue muy... fue, y haciendo música, así es que fue muy, muy particular ese año. Además de haber lanzado este disco, esta producción musical, A los amigos y la compañera. Pero esto, y esto a propósito también del lenguaje, del que, de lo que hablaba antes, que antes solo decíamos a los amigos y la compañera, ahora debería decir a los amigas, a los amigos, amigas y amigues, y la compañera. Pero en ese tiempo nuestro idioma estaba muy sesgado, era muy primitivo aún. Me recuerdo perfecto ese año 93, porque fue la primera vez que además, justamente a propósito de esto del lenguaje, fue la primera vez que yo escuché el concepto femicidio. Y escuché burlas relativas al concepto, como de por qué están mezclando la palabra de femenino con homicidio. Yo lo sabía perfecto y lo entendí desde el principio, y era muy lógico. Se quería apuntar a que existía el concepto mismo, el crimen mismo. Se buscaba con ese concepto omitir los vergonzosos titulares de diario que narraban aquellos terribles sucesos como crímenes pasionales. Y hasta se odiarán, te faltó decir, cuando gritaste, parirás con dolor. Una mujer alada se levanta y se echa a volar para no volver a encogerse. Una mujer que esconde la mirada para no mostrar la boca partida o hinchada. Una mujer que llora por las piezas, busca respuesta en las telenovelas. Una mujer que del temor expresa, sigue aguantando la endereza y se levanta cada mañana, sirve el desayuno en la cama y se recuesta ya de sus piernas al varón le han dado las ganas. Una mujer que va sangrando adentro, él no resistió una negativa a su intento. Una mujer que va sangrando lento, para no llorar, decidió quedar sin aliento. Y al acabar, esclava de aquí.
el inexorable paso del tiempo. 15 años pasaron entre una canción y otra, y la realidad seguía siendo la misma, y el machismo seguía matando. Jeronia Guitars, mi querido amigo Pablo Muñoz, luthier de guitarras eléctricas, que hizo especialmente esta guitarra a mi medida, para el tamaño de mi mano, y tiene un rico sonido.
hay un sol nutriendo los latidos de mi piel y en su voz buscándome. Es su voz, latido que me dan hasta los pies y en su piel hallándome. Buscándote en todos los sueños, hallándote muy cerca de mí. Búsquenlo ahí en Instagram y van a ver las grandes y buenísimas guitarras que hace mi compadre. Esta tiene varias características, mira. Este es su tono, este es el volumen. Tiene aquí una perillita. Esta palanca está apuntando hacia allá. Este, es decir, que está sonando solo este piezo, el huesito. Debajo de aquí hay un micrófono. Si lo pongo al medio, va a sonar el micrófono y también la cápsula. Solo va a sonar las cápsulas. Y también podría hacer que sonaran algunas cápsulas según se voy moviendo esta palanquita de aquí que me permite. Y si levanto esta cápsula, suena de otra forma, en fin. Tiene muchas posibilidades esta guitarra. Pablo Muñoz, mi amigo, que me regaló este instrumento maravilloso, yo sé que le gusta esta. Perdí mi corazón, en tu sonrisa frágil, perdido se quedó, mi respirar callado. De pronto una vez apareció.
me llevó a volar por un espacio solo. No sé dónde te metiste este tiempo en que me sentí tan solo. Me diste una mano, no sé cuándo le pusiste un silencio tenue a mi pasado. ¿Siguen ahí? Ah, qué buena, siguen ahí. Qué bueno, no sé qué hago aplaudiendo en mi cuarto, dice Pepe Tapia. Genial, pues, está integrado a todas nosotras. Todas las personas que estamos aquí ahora estamos disfrutándolo de algún modo. Yo estoy feliz de poder estar tocando, de sentir que efectivamente ustedes también están ahí y lo están disfrutando, ojalá. Ah, pero me acordé de esta. Ding dong dirán, dong dirán, dong 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 dirán, dong dirán, dong dong dirán, 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 dong dirán,
peina bien y el calzado combina con la chaqueta. Miren bien, Dios les manda tanta opulencia. Es un rey, es seguido por la vergüenza, es amado por la indecencia, condenado en su indiferencia. Mis camisas son tan modestas y me fumo hasta la molestia. Soy el mal, según ellos soy una mierda. No soy más que una gran molestia y persiguen mi vida en mi vida en mi libertad. Soy la sal, nuestras sombras no dejan verlas. Ustedes mismos, que me graban en mis conciertos, mis presentaciones, y después suben esos videos a YouTube. Y después eso se incorporan a mi propio canal, en fin, de ahí la gente puede ir a verlo. Esta canción no está ni en esos videos, ni en ningún disco, ni en ninguna parte. Porque en algún minuto la descarté como canción, como que la tocaba y no me convencía mucho. Y bueno. Pasó que hace un tiempo atrás, practicando antes de un concierto, la toqué y estaban mis músicos, los Sudaca Domineros, a quienes les mando un tremendo abrazo ahora. Ya nos volveremos a reencontrar en los escenarios, mis queridos Sebastián Montero y Guillermo Riaño, los Sudaca Domineros. Ellos me escucharon tocar esta canción y les gustó mucho, así que me tentaron a tocarla de vez en cuando. Aquí va Extinción, del año 95, mayo del 95. Aún no cumplía 24. Vine a ver cómo están los talentos que te di. No hay perdón si no tienes algo a cambio para mí. ¿Cómo hacer? Esta tierra me ha quitado las virtudes y no soy. Viene a ser la unión de los que canto para ti. Pues mi don se construye a cada paso de vivir. Y no tengo Dios ni verdad en mi rincón de sí, que me acaba todo en cada reflexión. Es plantear que me juego en todo sin tener temor. Con valor con velos de silencio me sostengo de un ser que viene a ser la mitad que encuentro en cada amanecer. Con tu voz se construye cada paso junto a ti. Y si tengo Dios, es
con su decir jugar, o entre las ruinas de un mundo feliz. Y si tengo voz, es canción para ti gritar, con este frío que se acerca a amanecer. Y si hay temor, hay error en mi voz quejar, la tierra impune para dividir. La ruptura es la verdad, en los hombres otros hombres tantas cosas hay aquí. A veces me da la impresión que pueden ser aburridas o aburrir a la gente que de pronto espera temas más conocidos. Voy a revisar algunas canciones del disco Andar por las Cuerdas, que es del año 2006. En Spotify están los 6 discos y no sé si en Portal Disc, pero en portaldisc.com/aportestatabarahona sí está la posibilidad de, si usted quiere, aportar al teletrabajo. Teleconcierto de la Cuarentena. Me gustó la versión Cuarentena. Esta canción es de, no recuerdo el año de su composición, pero es del disco Andar por las Cuerdas. Para que viaje donde quiera ver.
En ese disco, Andar por las Cuerdas, incluí un montón de canciones que narraban momentos personales donde anduve por las cuerdas, donde otros anduvieron por las cuerdas, donde observé paisajes que me hicieron descubrir que había gente que vivía por las cuerdas. Muchas de esas cosas son herencias de una dictadura cruel, no solo la constitución asquerosa que tenemos y que vamos a destruir aprobando una nueva constitución, sino que nos heredaron además basura en nuestras veredas.
iba a significar que el 2011 mi casi nada reconocida, muy poco conocida obra musical fuera a dar un cambio tan, tan drástico y a convertirse de pronto en algo observado por mucha gente, como ahora, como a todas ustedes, a quienes agradezco, todas las personas que están ahí detrás de esa pantalla, me están dando la posibilidad de ejercer mi trabajo, de esparcir ideas y también cariño y música. Soy inocente de este delito de hacer canciones. Son las musas las que me inspiran y me dictan canciones como esta, que la compuse este verano, que recién se fue, mis vacaciones con mis hijos, con la familia, y bueno, las musas me dictaron esta canción, que es una especie de... Yo le puse dictamen, pero en verdad no es ese el nombre de la canción. Esto es más bien una declaración de principios.
con el prensa el poder, sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos, vendrán a cogernos de nuevo, los cielos, los contradores, ya con los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espanto. No le entregué el poder, la acabo de tocar, que bueno, hello. Desde Chicago, jaja, la vinta, su rostro de bondad. Mi amigo Ignacio Andrés Olivia tiene los labios secos por no besar, necesita que toques detrás de la pared. ¡Qué buena! Oye, chuta, qué buena. Mira, qué increíble. Casi 1.400 personas mirando en este minuto. No lo puedo creer. Muchísimas gracias por mirar. Qué gran momento. Ya voy enterando casi 2 horas de estar aquí entre nosotras compartiendo. Estoy muy feliz de este momento. Hola, llegaste. Chimuelova. No vayas a dejar mi guitarra, viejo. Ven a recordarme que tengo que darle comida, que tengo que ir a alimentarme y que ya me quedan solo un par de canciones para interpretarles. Estoy pensando que voy a, ojalá, dejar esto guardado. Quiero realizar todas las canciones que toqué hoy, cosa que en 2 semanas más hacer otro concierto, de pronto desde esta misma locación, y cantar todas las canciones que no canté hoy, las que van a quedar pendientes. Y así es que, bueno, para ir dándole el gusto a todas y todos, voy a irme cerrando con este par de temas lentitos. No me dejes saber, amor, lo que hay detrás de la pared, el amargo sabor que hay en tu boca cuando besas otra piel. No me dejes saber que bebes de otra miel. A mis manos no les gustará saber. No me dejes saber, amor, que escapas por las noches de mi ser a buscar ese fuego que no encuentras encendido aquí en mi piel. No me dejes saber que buscas un querer solo para darte un momento de placer. No me dejes tú saber que estás sonriendo, no es por mí, no me gustará saber. No me gustará saber.
quieren. A mis manos no les gustarás saber. Margarita es una hormiga tierna, con andar lento y fugaz, en el pecho un corazón inmenso, cae hasta el averrapaz. En su vida se divide el sueño entre amor y soledad. Por un lado todo es tan perfecto, por el otro todo mal. Seguir protegiéndonos, protegiéndonos más adelante, por ejemplo, aprobando una nueva constitución que nos quiera y nos cuide y nos proteja dignamente. Nos invito a todas a eso. Hay un alma grande, que son todas nuestras almas juntas, que se convierten todas juntas en un gran y único ser maravilloso que algunos llaman Dios, otros llaman Om. Muchas de nosotras lo encontramos aquí, entre las cuerdas de esta guitarra y en su unión con la madera, que nos hermana, con la hermana naturaleza, con el hermano árbol, con el hermano gato. Si hay una luz de esperanza en nuestro corazón, la esperanza de un mundo mejor, es porque somos una lámpara en este mundo y tenemos que entregar luz.
yo me fui dejando como flor abierta. Le pedí que hablara y mostró su diestra. Hay un tiempo nuevo, busca la respuesta, una puerta abierta para el paso nuevo. Somos una Bueno, muchísimas gracias. Siempre es una rutina muy linda, siempre donde la gente pide otra. Así que, para no perder esa linda costumbre, voy a hacer otra. Me despido con esta. Muchísimas gracias. Ah, que soy bueno, no le dé volumen. Ahora sí. A la loca de que camine en boca, 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 a la loca de que
Ahora sí, me voy. Esto se acabó, señores.